Hola amigos, bienvenidos a mi clase virtual. Yo soy la maestra Cisneros y en este segmento les enseñaré cómo hacer grupos de 10. Vamos a empezar. Aquí tengo un grupo de fichas. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuál es la cantidad de fichas que tengo? Sí, contándolas de uno en uno. Cuando las cuento de uno en uno, es muy importante de ponerlas en orden. Yo las pongo en orden en filas y columnas. ¿Por qué? Porque es más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acabo de organizar mis fichas en filas y columnas. Hice 5 columnas. Así será más fácil organizar tus grupos. ¿Cómo puedo averiguar cuántos grupos de 10 tengo? Es muy fácil. Vas a organizar las fichas en grupos de 10. Yo las voy a contar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Acabo de hacer un grupo de 10. ¿Puedo hacer un grupo de 10 con las fichas sobrantes? No, porque solamente tengo 4 fichas, 4 unidades. Necesito 10 fichas para hacer un grupo de 10. El número que tengo es el número 14. Como pueden mirar, el número 14 está formado por un grupo de 10 y 4 unidades. Es un grupo de 10 porque tiene 10 unidades. Otra manera de decir un grupo de 10 es una decena. Una decena es un grupo de 10, de 10 unidades. 14 tiene 4 unidades. ¿Puedo hacer un grupo de 10 con las 4 unidades que me sobran? No, porque necesitas 10 para hacer un grupo de 10. Aquí me faltan 6 unidades para formar el grupo de 10. Entonces 14 tiene una decena y 4 unidades. Vamos a ver otro número. Observa las fichas. Puedo contar de uno en uno para saber ¿cuántas fichas tengo en total? Al tiempo de contar, es importante que toques la ficha y las vamos a poner en filas y columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos un total de 16 fichas. Ya sabemos que hay 16 fichas en total. Ahora es tiempo de ponerlas en grupo de 10. Hay que descubrir cuántos grupos de 10 hay en 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es un grupo de 10 porque hay 10 fichas en este grupo. Vamos a ver si podemos hacer un grupo de 10 con las fichas sobrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
No puedo ser un grupo de 10 con las fichas que sobraron porque solamente tengo 6 fichas. Necesito 4 fichas más para completar mi grupo de 10. Acabamos de descubrir que 16 tiene un grupo de 10 y 6 unidades. No podemos hacer un grupo de 10 con las 6 unidades porque necesito 4 unidades más para completar mi grupo de 10. Si pueden observar, un grupo de 10 en realidad es una decena. Una decena es un grupo de 10. Vamos a mirar otro ejemplo. En este ejemplo, tengo un grupo de fichas verdes. No sé cuántas fichas tengo. Por eso las voy a contar de uno en uno. Al tiempo de contarlas, es importante tocar la ficha y ponerlas en filas y columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo un total de 12 fichas, o sea, 12 unidades. Ahora es tiempo de ver cuántos grupos de 10 hay en el número 12. Vamos a contar de 2 en 2. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Acabamos de formar un grupo de 10. ¿Puedo formar un grupo de 10 con estas dos unidades? No. Porque solamente tengo 2 fichas. Para poder formar un grupo de 10, necesito 8 fichas más. Entonces, en el número 12, tengo un grupo de 10 y 2 grupos de 1. Un grupo de 10 es una decena. Una decena es un grupo de 10. 2 grupos de 1 son unidades. 2 unidades. 2 unidades son 2 grupos de 1 porque hay una unidad en cada grupo. Por lo tanto, 2 está compuesto por un grupo de 10 y 2 grupos de 1, o 2 unidades. Vamos a mirar otro ejemplo, amigos. Aquí tengo un grupo de fichas azules. No sabemos cuántas fichas hay en total. Hay que ordenarlas en filas y columnas para que sea más fácil contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo un total de 18 fichas. Y las puse en filas y columnas. Ahora es tiempo de ponerlas en grupos de 10. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí acabamos de hacer un grupo de 10. ¿Cómo sabemos que es un grupo de 10? Porque hay 10 unidades, 10 fichas en este grupo. Vamos a ver si podemos formar otro grupo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Puedo hacer otro grupo de 10? No, me faltan 2 fichas más para completar el grupo de 10. Por lo tanto, el número 18 tiene un grupo de 10 y 8 grupos de 1. Un grupo de 10 es igual a una decena. Una decena es un grupo de 10. Y 8 grupos de 1 es igual a 8 unidades. Ahora es tiempo de repasar lo que acabamos de aprender.
¿Qué fue lo que aprendimos, amigos, en la lección de hoy? Aprendimos que en un grupo de 10 hay 10 unidades y que 10 unidades hacen un grupo de 10 y que un grupo de 10 es igual a una decena. Una decena es un grupo de 10. También aprendimos que si hay menos de 10, no podemos completar la decena. No podemos completar el grupo de 10 porque se necesitan 10. Y si no se puede completar la decena, se quedan como unidades. Es así como las contamos. Unidades, que significa uno. Un grupo de uno. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido cómo hacer grupos de 10. Los miro para la próxima lección de matemáticas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!